cómo utilizar la ruda para que el dinero no falte este nuevo año. La ruda, sin duda alguna, es una de las plantas más requeridas dentro del ámbito del esoterismo. Es que sus fuerzas son realmente notorias y están emparentadas con la suerte, la protección y también el dinero. En este video veremos cómo hacer amuletos y baños de protección y para el dinero con ruda. Entre las propiedades mágicas de la ruda podemos encontrar las siguientes: bendecir, purificar, proteger, cuando haces limpiezas de energías para ahuyentar los malos espíritus. Tiene el poder mágico de atraer el dinero. Protege de hechizos, envidias o maldiciones. Cuando deseas alejar a una persona o un ex que te sigue acosándote, utiliza la ruda y verás qué sencillo es librarte de ella. Su poder eficaz nos protege contra todo tipo de brujería, hechizos e incluso contra el mal de ojo. Para eliminar los dolores de cabeza se coloca una hoja de ruda sobre la frente. Para mantener tu hogar limpio de malas energías, te recomiendo sembrar una mata de ruda en la puerta principal o en un macetero cerca de la puerta. De esta manera absorberá todas las energías negativas y ayudará a limpiar cada rincón de tu casa. Otro uso habitual para limpiar tus energías antes de salir de tu casa: toma una hoja y colócalas bajo tu lengua. Verás cómo todo comienza a salir súper bien. Un buen truco para la buena suerte. Colgando en la puerta de la casa una rama de ruda te protegerá de cualquier hechizo que estén haciendo en nuestra contra. Te cuida de envidias o de maldiciones que puedan lanzar a ti o a tu familia. Como hemos visto, la ruda realiza poderosos procesos de transmutación, por lo que los rituales y hechizos realizados con ella pueden ser muy efectivos y poderosos. Para tratar hechizos con ruda para el dinero es una garantía de éxito. El ritual con ruda para atraer el dinero mejorará tu situación financiera. Solo debes buscar los siguientes ingredientes: 7 hojas de ruda, una bolsa de tela dorada o roja, una cinta dorada, 7 monedas de cualquier denominación. Para este ritual del dinero, elige un día viernes y cualquier hora a partir de las 9 de la noche. Si además coincide que es luna creciente, tiene todas las garantías del éxito a tu favor. Guarda las hojas de ruda junto a las monedas dentro de tu bolsita y cierra con la cinta. Sujeta la bolsa con las dos manos contra tu pecho mientras invocas el siguiente ritual: que el dinero siempre esté conmigo, que venga hacia mí la prosperidad y la fortuna. Yo soy un imán para la abundancia y la riqueza. Mi conciencia es la fuente de toda riqueza y abre ante mí canales ilimitados donde fluyen el dinero y los bienes materiales que actúan en mi beneficio. Trae a mis manos y para mí uso todo el dinero que necesito para vivir confortablemente, cubriendo todos mis gastos armoniosamente y cumpliendo con mi plan divino de perfección. Pasado los 7 días de haber hecho este ritual, tienes que potenciarlo haciendo el siguiente baño con ruda. Este baño con ruda, además de atraer la buena suerte y dinero, permite eliminar las viejas energías y regenerar las nuevas. Este ritual con ruda para la suerte es uno de ellos. Este baño ritual es muy sencillo de preparar. Solo tienes que buscar una olla grande y colocar 7 ramas de ruda con suficiente agua. Lo pones a cocinar y cuando hierva lo apagas y dejas que repose toda la noche. A la mañana siguiente, después de tu ducha matinal, sacas la rama de ruda y te bañas de pies a cabeza con el preparado. Después de que te eches encima esta agua de ruda, debes decir el siguiente ritual: con este baño alejo las malas energías de mi vida y llamo a la buena suerte en la salud, el dinero y el amor. Pido y acepto que me elevo en este y en todo momento a la verdad superior. Mi mente está tranquila. A partir de este día y en adelante doy libremente y sin temor a la vida,
y la vida me da de nuevo a mí, con magnífico aumento. Bendiciones llegan de manera previstas e inesperadas. Dios me provee en formas maravillosas. Soy de hecho agradecido y dejo que así sea. Atrae el amor con ruda. Hay pocas cosas más afortunadas que encontrar el amor. Si estás cansado de estar solo o sola, o tienes pareja, pero hay mucha discusión entre ustedes, confía en la ruda. Tiene el poder de alejar cualquier mal que no te deje de ser feliz en el amor. Puedes usarla en cualquiera de sus formas, pero la más efectiva es el baño de ruda que te mencioné anteriormente. Una vez estés haciendo el baño de ruda, recita los siguientes decretos. Tengo ganas de entregar todo de mi ser a aquella persona que sea mi otra mitad. Doy gracias al destino por ser capaz de amar y ser amado incondicionalmente. Doy permiso para que el amor me encuentre. Recibiré amor y entregaré todo el amor que sea capaz. Prometo entregarte todo mi corazón y respeto. Estoy abriendo las puertas de mi vida al amor a partir de este momento. El amor trae la alegría a mi vida. Deseo ser feliz. En caso de que tengas negocio, puedes hacer este ritual atrae clientes. Sea cual sea tu rubro, te habrás preguntado más de una vez cómo hacer un amuleto para atraer clientes a mi negocio. Además de usar la ley de atracción, puedes contar con el poder de la ruda. Puedes colocar una planta de ruda para atraer clientes y mejorar tus ventas. O también puedes poner una ramita de ruda cerca de la caja donde guardas el dinero. Los efectos no serán inmediatos, pero mantenerte positivo, trabajar mucho y una pequeña ayuda de esta planta mejorará cada día tu negocio. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta usar la ruda para tener protección, amor y dinero? ¿Prefieres tener la ruda como amuleto o hacerte baño con ella? Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por apoyarme con un me gusta y compartir este video con tus amigos. Para mí es de gran ayuda. Te recuerdo que si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Les deseo las mejores bendiciones.